Hola, ¿qué tal a todos? Hurtado 2000. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Metal Gear Online. Sé que a muchos de vosotros os gusta Metal Gear Online, sé que lo seguís en mi canal. Sé que a muchos os agrada ver partidas antiguas de Metal Gear Online, puesto que ya quiero recordaros que el servidor está cerrado y no hay manera posible de poder jugar nuevas partidas o de poder ver nuevas partidas. Sé que agradecéis que yo suba estas partidas de varias personas que me han cedido los vídeos, me ceden sus gameplays para yo poder comentarlos y poder usarlos en mis vídeos. Y bueno, los subo y puedo aprovechar y para hablar de diversos temas. Ya sabéis que pues hablábamos un poco, promocionábamos en anteriores vídeos un poco el juego, el Metal Gear Online, que ya sabéis que es ese multijugador que venía incluido en Metal Gear Solid 4. En otras ocasiones, como también en anteriores vídeos, los aprovechaba un poco pues para hablar de Metal Gear Solid 5, de Phantom Pain, su inminente salida, su desarrollo y tal. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer, ya dije que quería un poco aclarar, a mi entender, porque no soy de Konami, ni soy Kojima, ni soy de Kojima Prod. O sea, no sé lo que ellos tienen en mente, pero creo saber o suponer qué es lo que tienen pensado para el próximo multijugador de Metal Gear Solid 5, ¿vale? Bueno, lo dicho, estos son partidas de Metal Gear Online, en teoría Metal Gear Online 2, ¿vale? El Metal Gear Online, el primero, ya venía incluido en Metal Gear Solid 3. Metal Gear Online 2 venía incluido en Metal Gear Solid 4, que es este que estáis viendo. Que es esta partida que estáis viendo. Yo sé que muchos, vuelvo a repetir, ni siquiera sabíais que este multijugador existía o que Metal Gear Solid 4 tenía multijugador o modo online. Bueno, pues es este. Una de las preguntas que nos viene atormentando a todos por Twitter, por Facebook, es los supuestos cambios que Kojima quiere incluir en su próximo Metal Gear Online, en este caso en su Metal Gear Online 3, el cual vendría incluido en Metal Gear Solid 5, ¿vale? Bien, uno de los cambios, todos, ya digo, nos asustamos cuando dijo que quería occidentalizar el juego. Todos tuvimos que nos quería convertir pues Metal Gear Online en un Call of Duty. Bien, aquí os voy a mostrar, ahora lo vais a ver, aquí está. Esto es. Un poco quería explicaros, esto como estáis viendo es una imagen de Metal Gear 2, ¿vale? Una imagen repetida una y otra vez de la carrera de Metal Gear Solid 4. Como veis, una de las cosas importantes son la libertad que ofrece la cámara. Como veis, podemos girar alrededor del personaje la cámara. Y como veis, el control y control, la forma de agacharse, la velocidad de la cámara. Y he rescatado un vídeo, como estáis viendo, de lo ya mostrado de Ground Zeroes. En el cual arriba, como estáis viendo, he puesto MGO3 en Metal Gear Solid 5, queriendo decir que podría moverse así. En teoría, va a moverse así. Como estáis viendo, no hay mucho cambio de Metal Gear Solid 2 a Metal Gear Solid 3, o de lo que sería Metal Gear Solid 4, que ya sabéis que el juego Metal Gear Solid 4 se movía igual que el online. Entonces estáis viendo, ahora aquí veis en pantalla partida, cómo básicamente no tiene muchos cambios. Como veis, la carrera, la forma de agacharse es perfectamente igual. Algo más real ahora en Ground Zeroes, ¿vale? Sería algo más real la forma de levantarse, tal, pero la cámara seguiría siendo la misma, la forma de correr, agacharse, que creo que es lo verdaderamente importante en MGO. Bueno, voy a seguir, ahora ya termino de explicaros y continuamos ya para que veáis el final de la partida. Creo básicamente que es lo importante de Metal Gear Online. Siempre yo mantengo que una de las cosas que lo hacía diferente, aparte de otras muchas, como bueno, su chat, el tema de los clanes, supervivencia, sus rangos, su sistema de niveles, sus títulos semanales. Había muchas cosas que lo hacían diferente, evidentemente. Una de las tres cosas más importantes, una de las cosas más importantes, voy a decir ahora, era su aspecto social. O sea, era un juego muy, muy social. O sea, muchos de los que ahora me estáis siguiendo, me oís hablar, me habéis conocido en Metal Gear Online. Bueno, no hace falta nombrar a gente
de PBO, gente de Ragnarok, gente de Son of Spain, gente de FCB, gente de Tengu Legion. O sea, conozco cientos de personas gracias a este juego. O sea, era, como digo, un juego muy, muy social. Pero una de las cosas también muy importantes que lo hacía único y que todos, yo creo que echamos de menos en cualquier otro multijugador online. Creo para mí, y creo que estamos, tengo mucha gente de acuerdo, que era, ya digo, sus cámaras, o el sistema de cámara, este sistema de cámara que se echa de menos en muchos juegos en tercera persona, que es, pues, mover la cámara alrededor del personaje, ¿vale? Que como veis, tú parabas el personaje, que lo estoy viendo muy bien, pero, y con la cámara podías mirar alrededor, podías mirar a través de las esquinas. Eso junto con digamos, su forma de apuntar, ¿vale? Sus cámaras, su velocidad de cámara, su forma de apuntar. Otra de las cosas que me gustaba mucho era, por ejemplo, su estilo de lanzar las granadas, su mecánica al lanzar las granadas, la física de las granadas, incluso, que no he visto juego igual. Bueno, todo esto es un poco lo que echo de menos, pues vengo a decir, a resumir, que creo que podemos estar tranquilos en este aspecto, porque como habéis visto comparando lo poco que tenemos de Ground Zeroes y Metal Gear Solid 4, va a ser un juego en cuanto a cámaras, sistema de apuntado, tirar granadas, o sea, lo que es la jugabilidad creo que va a ser muy, muy, muy igual, no igual, pero sí casi muy igual, muy parecida, ¿vale? O sea, que creo que en este aspecto, de momento, podemos estar tranquilos. Tranquilos. Bueno, era nada, simplemente esto. Aquí acaba la partida. Quería aclarar esto. Quería que vierais las dos imágenes juntas de Metal Gear Solid 4 y Ground Zeroes para que vosotros lo vierais. Que verdaderamente es muy parecido. Y nada, y que de momento que estemos todos tranquilos. Y recordar que el día 6 de junio, quedan 9 días, hay un pre-3 de Konami. Y esperar que nos muestren algo del juego. Bueno, nada, como siempre, ya sabéis, dale a like, favoritos, comentar y nada. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Vaya, te dan, chaval, vaya.